Collectors, ¿cómo están? Bienvenidos al sensacional mundo de coleccionismo de figuras de acción. Y aquí en el canal de Carlos Studio Collector vamos a comenzar con un review y un unboxing. Así que no se vayan, ¡comenzamos! Hola Collectors, ¿cómo están? El día de hoy les traemos el unboxing y el review de una sensacional figura de la marca de NECA que la verdad estoy muy contento de haber adquirido, y aunque esta no es una figura oficial de la segunda película, es la figura, ahora sí que es un relanzamiento de lo que fue la figura de la primera película de Beetlejuice. Como pueden darse cuenta aquí, vemos al personaje aquí en este blister. Me gusta mucho lo que es la tarjeta. Ahora sí que trae pues, técnicamente el nombre de Beetlejuice ahí, con su logotipo técnicamente como lo manejan en la película. En la parte de la esquina tenemos a NECA y vemos que precisamente es el Beetlejuice Strip Suit, que es pues el traje de rayas, que la verdad está muy padre. Y aparte de todo, trae una serpiente y trae, pues ahora sí que creo que es el libro que le dieron a esos dos personajes que fueron de los Midland, el de reciente, de difuntos recientes, y la verdad se ve muy bien. En la parte de atrás tenemos lo que es la historia, precisamente habla de los Midland, que es Adam y Bárbara, y aquí precisamente nos explica pues cómo Beetlejuice vino a formar parte de lo que es esta película tan icónica, en donde Michael Keaton, pues en los 80s, pues hizo un gran papel como el super fantasma, porque así lo conocimos en México en aquellos años. La verdad está muy padre esta figura, la vamos a sacar fuera de cámara para que todos podamos disfrutarla sobre la mesa con los pocos accesorios que trae, pero que la verdad son los que necesita. Y pues ahora sí que no se vayan, en un momento ¡volvemos! Y ya estamos de regreso, Collectors, y ya sacamos la figura de su blister. Y pues la verdad, como podrán darse cuenta, no tiene muchos accesorios. En realidad solamente trae dos, que en este caso es una serpiente, que pues es plástico rojo, la verdad. No me disgusta, pero pues ahí está. Miren, podemos ver ahí en el acercamiento que le hice con la cámara para que se viera un poco más tangible lo que es el esculpido y el color rojo. Pues esta es la serpiente que se saca de la manga en una de las escenas tan divertidas de esa película de Beetlejuice. Luego tenemos también el libro, precisamente el libro de los recientes difuntos, y la verdad está muy bien. Me gusta el detalle, ¿no?, de cómo se ve. A ver si se enfoca ahí la cámara. Ahí está, muy muy padre. Y pues sí trae los detalles de lo que es el libro. Este libro no se abre, parece que sí, no se abre, pero pues la verdad no lo necesita, está perfectamente bien así. Ahora vamos con lo demás, que viene siendo la figura en sí de Beetlejuice, que la verdad me gusta mucho el detalle, porque pues la verdad sí se parece un poquito a Michael Keaton, quizás no mucho, pero como les dije, esta es una figura de NECA que acaban de relanzar. Yo la acabo de encontrar en una tienda precisamente relanzada. Es creo que la figura original que sacaron, no en aquellos años lógicamente, pero que fueron una de las ediciones que sacó NECA. Pues la verdad está muy bien la figura, me gusta el traje. Estas figuras son muy tipo Malfallen Toys del pasado, porque no traen muchas articulaciones como lo vamos a ver ahorita, pero como les digo, el detalle del traje pintado, lo que es la corbata sí se mueve, por ahí pueden darse cuenta, o sea, sí tiene vuelo. Lo que es el detalle en la cara, como pueden darse cuenta, pues se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien el pelo, el mojo verde que trae, la verdad, el maquillaje que tiene y la expresión, pues ahora sí que sí está un poquito ahí alocada la expresión del Beetlejuice. Como les digo, esta figura es como tipo 7 pulgadas, más o menos, no se ve mal, está muy bien detallada en lo que es el esculpido. Lo que pasa es que no tiene muchas articulaciones, como les digo, son de las figuras que sacaron tipo Malfallen. Podemos ver que la figura pues puede mover la cabeza para los lados y puede mover los brazos, puede alzarlos hasta ese tono, hasta ese ángulo, la verdad no está tan mal. Lógicamente tiene rotación de brazos, también las muñecas, las manos sí se le sí dan vuelta, que también vamos a ver el detalle ahí. Miren por ahí el detalle del ahora sí que trae las manos así muy pálidas y con mojo también verde, trae un anillo precisamente como la película. Y la verdad está muy bien esta figura. Solamente el hecho es de que no tiene mucho movimiento, un movimiento quizás aquí en el torso, así para los lados. Está más o menos bien, no tiene ni siquiera movimiento en los codos, no trae articulación de codos, no trae articulación de piernas tampoco. Solamente, como les digo, se puede mover así como agachar poquito y echarse un poquito para atrás, ahí está. Y también las botas, esas sí giran para los lados solamente. Como les digo, esta figura pues es como tipo Malfallen, entonces en aquellos años cuando sacaba sus figuras. NECA también sacó de este tipo de figuras, como aquí lo pueden ver, y la verdad, la figura no está mal. Pues bueno, Collector, no se vayan porque vamos a tener a nuestro, ahora sí que nuestro super fantasma en una posición ahora sí que icónica, con alguna otra figura que por ahí vamos a sacar. Así que no se vayan, en un momento, ¡volvemos! Llegó la hora.
Y ya estamos de regreso, Collectors, y ya tenemos nuestra figura del Super Fantasma en este nuevo set que personalmente yo construí para poder mostrárselos aquí con todas mis figuras en mis reviews de mi canal de Carlos Luis Collector. La verdad es un set que pues ahora sí yo me aventé ahí con mucha creatividad, viendo algunos tutoriales en YouTube también, claro está. No voy a adjudicarme todo el mérito para mí solo, pero aquí les tenemos la figura de Beetlejuice precisamente. Ahora sí que en esta posición, que la verdad se ve sensacional. Me gusta mucho esta figura, como les dije, yo soy muy fan de la película de los 80s de Beetlejuice y estoy también pues a punto de ir a ver la segunda parte. Si ustedes ya vieron la segunda parte y están viendo este video, háganos saber qué les pareció la película en los comentarios y también qué piensan de esta figura. Esperemos que NECA pues muy pronto nos traiga lo que es una nueva figura de Beetlejuice basado ahora sí en la nueva película. Y ahora ya regresamos también, Collectors, ya tenemos la figura precisamente junto a nuestra Wanda Zombie, que qué mejor personaje para estar junto a una Wanda Zombie que el Beetlejuice o Super Fantasma. ¿Qué les pareció la figura? ¿Les gustó? Háganoslo saber todo en la parte de abajo en la caja de los comentarios y también no se les olvide, denos un like, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo cada uno de nuestros videos a tiempo y no se pierdan de ninguno. Y también no se les olvide unirse en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram, donde vamos a poner un pequeño video o una fotografía de esta sensacional figura. Pues bueno, Collectors, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, no sin antes recordarles, ya lo saben, yo soy Carlos Luis Collector, no hay edad para coleccionar, los amo 3 millones, nos vemos en el próximo unboxing.